Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By <gasps> himself so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got this, motherfucker, this. Rosie Perez, and yes, barely passed. here in every class, looking on every ass, cheating on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> <laughs> Kanye West Ay me hartas Con ese pinche boludo Ay no ¿Te puedo ¿Te gustó? ¿Te gustó? <risa> <risa> no otra vez. Mi mamá la tenía de alarma Como se llama Good Morning La tenía de alarma Entonces todas las mañanas Empezaba oh, 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 Es como abre el disco Graduation Con una portada Realizada por Takashi Murakami Kanye West siempre En la vanguardia eh, Ahí está loca la eh. Sí, pero tienes que reconocer la genialidad A mí me gusta más The Weeknd, sorry Está bien, es uno de los artistas más grandes del mundo, ¿sabías? ¿The Weeknd? Creo, creo que, chante, estoy mintiendo Creo que después de Taylor Swift es el más escuchado No, creo que el más escuchado es, Taylor, es The Weeknd No, no uh -huh. es Taylor Swift Podemos Taylor checarlo Taylor Swift domina el mundo Que convengamos, Taylor, ¿eh? ¿Qué? Bueno, no quiero decir nada porque los no, swifts me... A mí dilo. me da mucha hueva. Ay, a mí me da el triple de hueva. No mames, estoy, estoy, estoy Estás hablando con un can, fan de Kanye West, güey. ¿Tú crees que me importa un carajo, Taylor Swift? Bueno, no, sí. Si, mensuales si es de Mensuales sí si es de diciendo... ¿Cuál es el top? ¿De weekend? The weekend, Taylor, Taylor Swift. Post Billie Billy Eilish Post Malone? Sí. Órale. Animal, una y otra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noche. Eh, gracias por estar con nosotros una vez más en Animus. Aquí nosotros echándole pila, galleta. Nadie está cansado. Nadie está nada. Estamos al 100 para todos ustedes. ¿Cómo estamos, amor mío? Al chile sí estoy al 100. Estoy viviendo, a pesar de todo lo que me presenta la vida en este momento, que es mucha enfermedad en mi familia, mucha, fuerte, agresiva, eh, me, la, me la pela la vida. O sea, yeah. tengo una actitud... Eh, de nuevo, no me voy a poner a hacer un preaching sobre la sobriedad, pero mi, mi vida es otra. Soy, soy nunca había sido tan feliz. Oye. Y te sorprendería con lo que me está pasando. Güey, lo sé. Te cuento fuera del aire. Cualquiera día como, este vato no sale de su casa y recae. Y es como, no, me la pelas vida. Ok, me presentas esto, se llama tragedia, ya la conozco, la voy a afrontar. Si sucede y finaliza de una manera incorrecta, eh, ni modo, me voy a recuperar y voy a salir adelante. Pero no dejo de salir adelante. Soy un fucking fighter, güey. No me puedes detener, cabrón. Entonces, no me llames para pedirme consejos porque te estás sintiendo ansioso. Porque la vida no te presenta cosas. No, 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 no papito. Te cuento tantito mi vida. ¿eh? No. Te cuento tantito mi vida, güey. Nos comparamos, güey. Eh, eh. Y vemos cómo la pinches besa la cara, le escupes en la gente, y le dices, me la pelas, desgraciada. Yo puedo más que eso, porque la vida es hermosa. Y compartir momentos con amigos es hermoso. Y escuchar un disco es hermoso. Y prenderte un cigarrito. Esto está mal, es delicioso, güey. Y tomarte un café con los amigos es delicioso. Richie, ya te pediste tres, me vale güey. No puedo mal copiar con el café, güey. Con el café no mal copeo, güey, no hay manera. No, no, vas pones un poquito alterado. <risa> <risa> Oye, y también podrías este, chaquetita a dormir. No, digo, no tienes que hacer todo eso. Este, pero sí, la vida a veces te dice, ah, perrita, te estás poniendo muy... Pero siempre tenemos un acompañante cuando esos momentos pasan. La, ¿Qué música? Es la música. La hermosa música. Música. ¿Cómo me ha reconfortado a través del tiempo? Y yo quiero a ver cómo... ¿Tú tomas la música siendo esa persona que ya eres y se transforman juntos? ¿O la música llega y te transforma? La música que yo platicaba con una, una maestra de preparatoria, bien, bien, bien inteligente, la Miss Vero, y me decía como, a ver, güey, o sea, tú y yo escuchamos a, en ese entonces, a Joy Division, a Los Ramones, a, a The Clash, a The Addicts. O sea, como tú y yo estamos en esto. Lógicamente se transforma un poquito tu personalidad a través de la música. ¿Cuál sí. crees que sea? La música te, la, te da de forma y entonces por eso te empiezas a peinar con plancha y te tapas la mitad de la cara. No, el esas son día, modas. El, el domingo fui al centro y vi un, vi un Nemo adulto. Vi un emo adulto así con su panza y ya pagando impuestos, pero en el barrio chino así que... No, llorando con una lágrima negra. Este, qué triste era ser emo. Ah, no, yo digo que la música te transporta y te agarra a otros lugares. Sí. Yo digo que la música te agarra. Tú puedes escuchar una música que escuchabas hace 20 años y te lleva, te traslada, hueles, este... Pero no estás respondiendo a mi pregunta, guapo. A ver. Repite la pregunta. Tú ya eres y estás destinado por tu entorno social, lo que, lo que Augusto Comte define como la imaginación sociológica. Ok. Y tu eh, situación psicológica, tienes tendencia a, por ejemplo, eh, ponerte los, los pantalones entubados rotos, los vans blancos, la camisa cortita y la chamarra de piel. ¿Porque escuchaste a los Ramones o porque el contexto social y psicológico en el que creciste te llevó a eso y los Ramones fueron lo que te ayudó a agarrarte eh, de, de, de la mano? O sea, como... Es que estás mezclando los dos. Uh -huh. Porque cuando ya, o sea, si tu contexto social te lleva a eso, ya los Ramones ya implica, o sea, ya que utilices la, la cuestión esta. Estás mezclando los dos. Yo digo que la música te lleva a este concepto. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo, justo traes dos piezas. Yo recuerdo que empecé a usar Converse por los Ramones. Y yo recuerdo que empecé, cuando no vendían pantalones entubados, a decirle a mi abuela: Paz, descanse. Abuela, ¿me puedes entubar mis pantalones? Entonces mi abuela agarraba, los recortaba un cacho. Y no tenían la tela que se estiraba. Entonces <laughs> me quedaban todos apretados. Y me decían: Pareces mosca. Y yo: Chinguen a su madre, un día se va a poner de moda esto. Y mira, se puso de moda. Ahora esa moda ya se fue. Ya no más quedan los forever treintañeros que siguen usando el pantalón entubado porque es como el otro corte se ve raro, ¿no? Pero yo no utilizaba entubado hasta ahorita que todo el mundo lo dejó de utilizar, lo volví a, ya lo utilicé yo. Ah, muy bien. Yo utilizaba bien. normalitos, normalitos, pero ahorita que ya nadie los utiliza, shh, shh, me encantan. Aparece un culo precioso. Entonces, como dices tú, convengamos si te deforman eh, en tu manera de vestimenta Sí, claro. Creo que el, el movimiento punk es lo más claro. O sea, como que empiezas realmente como moda. Porque, aparte, el, el origen del punk está bien cabrón. Porque tal cual empieza eh, como moda. O sea, este vato que se llama Malcolm McLaren tiene una tienda eh, de ropa como con tendencia. Anarquista. Eh, y punk. No, no, no. anarquismo no tiene ¿No? absolutamente nada que ver con esto. Y ese güey es el que eh, crea una boy band. Muy famosa, que solo graba un disco y con ese disco basta para que pasen a la historia, Los Sex Pistols. Entonces, okay. como que la planeación eh, de este origen eh, para la cultura punk viene tal cual a través de la moda. Lo curioso es que al mismo tiempo está sucediendo en Nueva York eh, con los Ramones un contexto similar, pero como eh, fuente tal cual, este pedo de los, los este seguros puestos en las camisas, claro. etcétera, viene de un asunto de moda que después eh, el, el, la clase obrera en Inglaterra lo agarra como estandarte es como sí. de el gobierno no me da nada, el gobierno no me da trabajo, yo me las tengo que arreglar para comer, entonces pues le voy a pintar pito al gobierno y me voy a vestir de esta manera y me voy a definir como un punk que estoy en contra de lo que implica la sociedad. Entonces, la música volvió eh, a esto, un movimiento, un movimiento social. Originalmente, habrá quien me corrija, pero el asunto con Malcolm McLaren, el, 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 primero es la tienda, luego son los Sex Pistols. Y okay. los Ex Pistols usaban la ropa de la tienda. Y cuando los Ex Pistols se ponían esa ropa, los fanáticos la veían eh, y e iban a comprar eh, a, a, esa, a esa tienda. Fíjate, yo pensaba que el movimiento punk había nacido fue completamente diferente. Ahora, te voy a sorprender, güey. En Perú, en los años 60, hay un grupo que se llama Los Saicos como se escucha, Los Saicos Y entonces, como que. Lo que muchos dicen es como, no, 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 el punk no empezó en Inglaterra con Malcolm McLaren y todo lo que te acabo de comentar ahorita. El punk empezó en Perú. En Perú en el año 65 con este disco de los Psychos que tenía una tendencia de rock and roll pero con un sonido que si tú escuchas ahorita tú dices, esto es, es punk. Tienes mucha tarea para este episodio porque queremos las imágenes de todos los... Sí, músicos. sí, sí, sí. Este, que... es, este es bien fácil de encontrar, sobre todo el, el poner un cachito de audio de... Echemos abajo la estación del tren. Demoler, 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 demoler. Demoler, 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 demoler. Demoler, demoler. Güey, me gusta. Y, y sé todo esto porque ahora sí vámonos al, al puto tema. Me desvío un chingo, discúlpame. ¡No pasa nada! <laughs> sí, hay un momento en el que define tu vida. Como yo lo veo, es que este soundtrack ruidoso me ayudó a callar lo que acontecía en mi casa. Ok. Y okay. toda esta agresividad y enojo que yo no tenía como... Eh, ¿Sacarla? Transmitir, sacarla. Eh, llegaba a partir de, de, de los gritos punks de Joe Stromer de The Clash. Eh, de Joey Ramón de Los Ramones. Eh, luego más adelante le entré a los Dead Kennedys. Que la primera vez que... ¿Te acuerdas que era cabrón? Nos echamos el volado con los discos nosotros. Ajá. O sea, era como, güey, escuché hablar de esta banda... La portada está verga. Órale, güey, me la voy a jugar. Sí, a no, ver qué pasa. No promocionaban casi, no, cada, o sea, No, había no promoción. y no, no tenías donde escuchar en el radio a los Dead Kennedys. Eh, no tenías un Spotify donde checabas no. unas rolas a ver si te gustaban. Entonces, me la jugué, compré un disco de los Dead Kennedys, lo puse y me voló la cabeza. Dije, este es el ruido que yo estaba buscando. Este es el, el ruido que ahora, como yo lo traduzco, es que estaba yo. Um, intentando callar el ruido que había en mi casa y había en mi, en mi cabeza. Porque estaba yeah. yo justo en la, en la adolescencia. Todo mundo tiene un soundtrack interno, todo mundo. ¿Tú, qué, en tu caso, ¿qué pasó ahí, Celine? Um, no, fíjate que a mí me movió mucho, muchísimo. Bueno, los musicales, porque gay, ¿no? Sí. este Pero a mí me movió mucho. Eh, es que también me quiero no me quiero confundir de que me guste y a que me represente. Me gusta mucho Marilyn Manson, por ejemplo, porque cree que me penetra. <laughs> No, pero eh, hubo una canción que sí me movió mucho por el contenido de la película y todo. Ya te lo había dicho a ti: Goodbye Horses. Por el momento en el que se empanocha. No, por, el, por la película en general, por la, el, lo, lo malévolo que puede llegar a ser el humano, más que la, más que la empanochada. Pone pon en contexto a los Animal lovers, ¿quién es Buffalo Bill? Eh... Eh, bufa, eh, la película que más. ¿Lo Hannibal? Bueno, bueno, Hannibal es una secuela. Ajá. De El Silencio de los Inocentes, donde eh, en un momento muy particular aparece esta canción y me traslada muchas no, cosas. No, dale más contexto, cabrón. Es una no, serial. Es que no quiero contar, mejor veanla. No, si no, los, sí, porque no la van a ver, güey. Si, si están no la has viendo visto, te estás pidiendo... Están viendo, están viendo TikTok. No mames, estás perdiendo de una de las mejores películas de la vida. Es un cabrón que secuestra morras y se hace ropa con su piel. Sí. ¿Por qué? Porque le negaron su transición sexual. En los hospitales donde en ese tiempo se hacía una reasignación sexual, se la negaron. Entonces él, en protesta, en, 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 en ponerse perra, mata a mujeres de cierta talla, en este caso es 34, les cuida la piel para que no se seque y él se hace su piel de eh, esta. Y en una, en una época donde dice, en un momento de la película donde se empieza a maquillar. Y se ve que tiene wow. puesto una cabeza de alguien más. Un, un cuero cabelludo de alguien más. Would you fuck me? Would you I'd fuck, fuck me hard. I'd fuck me hard. hard. I'd fuck me so hard. Así se dice al, al espejo. Wey, no mames. Y ver cómo se esconde y ver. Fue la primera Wey, vez que yo vi un hombre desnudo. De es que Blanquette no les está dando buen contexto. Se agarra el chosto. Se monta. Se lo pone entre las piernas y se llama eh, empanocharse. En, en montamiento. Y baila frente al espejo. Goodbye, horse. Espero. Lo que me impresionó más no fue esa escena, sino una escena después, abre la puerta y este güey es un cabrón, 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 así, que tú lo ves y dices, güey, no mames, la, la, la maldad, a mí me impresionó mucho esta película. Ese tipo de música, de Page, todas esas cuestiones, es muy de donde, como yo crecí, y me lleva cierta nostalgia, a mí me da nostalgia ese tipo de música. Entonces, hubiera querido ser más grande para poder disfrutar más y verlos en vivo y demás cuestiones. Pero bueno, eh, en mi caso personal, la música sí me traslada de ciertos lados. Por ejemplo, escuchar tango me recuerda mucho a mi abuela. No porque es argentina, sino porque cuando estaba borracha en Navidad, bailaba con mi abuelito este, tangos. Súper mal bailados, pero bailaban tangos. Entonces creo que, hay, que también te define mucho. Que no creo que tu entorno social defina tu gusto musical. Yo creo que sí, más o menos. O sea, ¿Tú crees? Sí, hay, hay un asunto de, de pertenencia que sobre todo muchos jóvenes tienen ahorita, que es el, el cómo voy a eh, pertenecer siendo como los demás. O sea, yo recuerdo en mi generación, y no es crítica, lo que buscábamos era ser distintos. Como que tú buscabas ser distinto. Y ahora eh, lo que busca esta generación es como ser iguales. Pertenecer ser al un, lado bueno de la pertenecer historia. Pertenecer al lado bueno de la historia. Es como uh, uh, el asunto es Bad Bunny. Vamos todos a perseguir juntos a Bad Bunny. ¡Ah, no! Ya pasó de moda. Ahora es peso pluma. Vámonos. Da, da, da! ¡Vuelta, ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Regional mexicano. Y está bien. Porque las modas funcionan eh, de, de esa manera. Pero. Um, convengamos lo de moda. Creo yo. que, Porque el rock and roll. Es eterno. Hay gente que le gusta la salsa. Es eterna también. O sea, yo creo que existen sus ramas que nos van a gustar a todos y sus ramificaciones que son los que está de moda. No sé si me explico. Sí. O sea, está un, un, un torso bien definido de la música. Rock and roll, power ballads, salsa, bla, bla, bla. Y de ahí... Ya vienen las ramificaciones que son lo que te hace ver de moda. El pop. El pop está muy marcado. Ahorita está de moda el K-pop. Que son grupos de seis cabrones que son idénticos. Los hijos de su puta madre. Que no saben ni cuál es la diferencia entre uno y otro. Nada no, más porque una siempre es rubia. De en fuera, no los quiero insultar. Me encanta. Breathe. <laughs> amo una canción de ellos. <laughs> este, amo. <laughs> Ed, amo. Una. No conozco una canción de K-pop. Yo conozco una de... No, me, no sé el nombre del grupo. Pero se llama Breathe. Tan, 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 tan. Ay, me encanta porque es lo más que he escuchado en mi vida. Y mira, que pasé por muchas épocas. Eh, entonces, tú crees que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo. A una gente de Tepito, ¿le gusta nada más la salsa? ¿Su soundtrack sea salsa? Porque creció escuchando salsa. Mm. Y te pongo el ejemplo de Tepito porque viví con mi güey ahí un tiempo y todas las mañanas ponían salsa. No, como que es... es... Es lo que a, vas agarrando que te, que te gusta, ¿no? O sea, como que vemos personas más clavadas y mucho más específicas, pero hay gente que nomás como que... Eh, ya va a agarra, agarra canciones y, y no tienen como tanto eh, interés por la música. Ya vemos nerds como como Rory, como yo que es como güey, ya salió el disco, hay que escuchar el disco en orden porque tiene una temática y el artista lo puso en ese orden eh, de, a propósito, o sea, no, sí, claro. no, no aventó las canciones en general. y hay gente que es como, ya escuché el 15 segundos en TikTok y no no la no no escuché más de ello. Lo es que como Solo mejora. O sea, eres un anciano. Si empiezas a decir como. Es que la música de ahora es una porquería. Porque sí, claro. en mis tiempos. Como no, solo mejora. Y solo se adapta. Porque el artista de moda tiene la influencia del artista anterior de moda. Entonces, como que. Eh, como lo que te pasa en tu casa, en tu familia, es como. Órale, mis papás tuvieron esos errores. Yo no los voy a eh, tener, los voy a corregir. Entonces, como que superas, ¿no? Claro. Eh, Notorious B.I.G. era muy grande. Rapero. ¿A quién influencia? A Jay-Z. Ok. Más grande. A Tupac. Lo, 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 los únicos que tienen más discos vendidos que Jay Z son los Beatles. No existe un artista que tenga esa cantidad de discos. Eh, número uno, perdón, de discos platino. Eh, que Jay-Z. ¿Y Jay-Z a quién influencia? A Kanye. Entonces Kanye perfecciona sonido. Entonces, si Jay hiciera puro rap, Kanye dice, ah, pues yo te hago pop, güey, para que las puedas cantar en el escenario, güey. Entonces, como que solo, solo eh, mejora eh, el asunto. Lo que sí yo veo como crítica actual es que sí se están haciendo unos reggaetones como de minuto y medio en los que el coro es como algo súper básico y entonces eso es lo que suena porque es como siento que siento que antes y si voy a sonar como tío ruco nos nos deteníamos un poquito más a oler las flores porque existió una mayor había valoración. letra en las canciones nada más había por eso. letra y había una tienda donde tenías que comprar etcétera ahora tienes acceso a una a una biblioteca musical gigantesca de todas las canciones de todo el mundo todo el tiempo no les das el mismo valor a las que le dabas antes cuando en los años 70 te comprabas el puto vinil. Y lo veías. Y lo abrías y, lo veías. y la chingabas. ¿Cuál fue el primer ponías, disco que apreciaste de esa manera? Re de Café Tacuba. Que aparte, ahorita que hablabas de toda esta mezcolanza de sonidos, es justo eso. O sea, se puede decir, entre comillas, que Café Tacuba es un grupo de rock, pero la cantidad de sonidos que, eh, maneja. que tiene eh, eh, re, o sea. Abre con una canción que se llama El Aparato y es prácticamente un sonido jarocho. El tanan tan. Y hace el. ¿Qué mm, okay. controla el aparato? Cuando volte, lo tiene arriba. Es una luz. O sea, hasta el, hasta el tono como no, jarocho. Esa fue. Mi, aparte, era un disco. Es un disco con muchísimos tracks. Entonces me, me voló la cabeza. Luego me encontré entre los discos de mi papá el soundtrack de naranja mecánica. Que aparte me, me impresionaba mucho que como en los créditos del disco decía, la música está hecha por Walter Carlos, ahora conocido como Wendy Carlos. O sea, es una persona que en una época en la que no era común hacer transición. Transicionó. Eh, transicionó. Y sigue vivo, viva, perdón, Wendy. Wendy Carlos. Y me obsesioné con el soundtrack porque eran las canciones de Beethoven, pero tocadas en un, en un tipo de órgano, que no te puedo decir su nombre porque lo desconozco porque estaba yo obsesionado entonces no paré de chingar con que quería ver yo naranja mecánica, no paré de, de chingar. chingar, no paré de chingar, quiero ver naranja mecánica, quiero ver naranja mecánica. Me decían, "No puedes ver naranja mecánica", y yo dije "Es que quiero ver naranja mecánica, quiero ver naranja mecánica", ver... y un día me los convencí. <laughs> entonces era llegar al al Blockbuster y que estuviera, entonces no estaba nunca naranja mecánica porque solo había una y siempre estaba rentada. Entonces llegaba yo y digo, "No está, no está, no está." Y recuerdo ese sábado que llegué y estaba Fuimos a la casa y yo, ay que verla Y me dijeron, ya es muy tarde, la vemos mañana Y yo, puta madre Entonces nos acostamos en la cama Mi mamá, yo, mi papá Para que tuvieran una supervisión De un niño de 8 años Y estarle constantemente tapando los ojos En los momentos en los que fuese necesario Y es larguísima la película Es larguísima Es una maravilla Pero recuerdo maravilla. que acabó y mi papá se paró así como De puta madre, por fin terminó Y yo le dije, hay que verla otra vez Tenía las cartas marcadas, estaban las cartas marcadas. Yo mi, mis gustos siempre fueron mucho más gays. Pues es que eres gay. El primer disco que me llamó mucho la atención, eh, gracias a mi tía Pink en paz descanse, Don Summer eh, Live en Los Ángeles. Una cosa así. ¿Cuál será? Porque hace poquito entrevisté para un proyecto que se viene en camino a Pepe y Teo y hay como una tendencia del sonido gay música disco no qué o sea qué es o sea por ejemplo decía güey te enamoras del soundtrack de la sirenita y años después cuando creces te das cuenta que el güey que o el soundtrack de la, so de la eh, sirenita es una persona eh, homosexual o sea como de dónde vendrá cuál no sé. será la explicación psicológica sociológica que define el sonido gay que define que a mí no me entre una canción de jeans pero que tú puedas estar en el antra? ¡Sí! Híjole, bueno, no, 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 no las, no, 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 no paso mucho, pero sí fui mucho de fe a su canal. Wey, digo, no soy mucho de ellas, pero sí fui mucho de fe. Muévelo, muévelo, sí, uh -huh. esto en mi época. ¿Qué, es, ¿Qué será? ¿Qué será? Esto que mencionas, Q Lazarus, de Goodbye Horses. Uh -huh. Q Lazarus es un icono gay. Eh, bueno, los Village People, Ava, son dos parejas completamente heterosexuales. No sé, güey. ¿Qué, ¿Qué sucede con mamá mía? ¿Qué sucede con chiquitita? Eh, ¿Qué sucede con. Con toda eh, la música disco. Eh, Sylvester. Fernando. ¿Qué sucede con Lady Gaga, que es una persona heterosexual? ¿Qué sucede con Madonna, que es una persona heterosexual? Bueno, Ay, sí, creo que ya sé. O sea, ¿cuál es ese sonido? ¿Por qué? ¿Cuál es el sonido gay? Creo que es en, en la parte de Madonna, Barbara Streisand, Beth Miller, Barbara, todo eso, entiendo que es el empoderamiento de la mujer. Entiendo Ajá. que es lo que canta. En los grupos no lo tengo muy claro. Pero entiendo que es el gay, siempre va a, a ensalzar, a, a, a emular a la figura femenina, poderosa, incluyente. Claro. O sea, si no te llevas bien con los gays, no va a pasar nada con tu carrera. Te lo puedo asegurar. Sí, fíjate. O sea, voy a, parece que es otro tema, pero es el mismo. Eh, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Nueva York en el cual nos pasearon como por puntos claves del The Manhattan. Del hip hop. ¿no? Ah, okay, de hip -hop. Y entonces nos llevaron al Bronx, nos llevaron a la primera fiesta donde tocó Cool Herc, que Cool Herc es como el, el pionero del, del uh -huh. hip hop. Eh, Grandmaster Flash, que es el güey que descubrió cómo hacer los loops en las canciones de hip-hop. Uh -huh. Lo que hacía, o sea, lo, lo que discos. una canción de laxia este... Eminem. What? My name is. What? My name is. What? My name is. Cheque check Slam Shady. Eso que se repite toda la canción. Antes eran coros que les llamaban el Get Down. Porque cuando te bajabas a bailar. Eh, Grandmaster Flash descubre cómo hacerle para tocar en fiestas en vivo el Get Down y es rayar, comprar dos viniles del mismo sencillo y rayar con his la parte donde se localiza esa canción. Entonces lo uh, rayas la aguja en ese momento, avientas el sonido de audio para ese momento, rayas el vinil para ese momento y así. Entonces constantemente estás haciendo esto, Quedas o sea, como DJ, este DJ, eh, DJ. Eh, loop para la fiesta. Entonces, bueno, fue como un viaje de mucho, de mucho eh, rap, de mucha cultura del rap. Conocimos al basquetbolista Clive que diseñó los tenis Puma, el, el, el básico de Puma. Eh, y escuchó a un periodista preguntarle a un actor de una serie que se iba a tratar sobre hip hop hecha por Baz Luhrmann, gay, si la bueno bisexual, de eh, Get Down, y le dice ¿qué es el hip hop para ti? Y me encantó la respuesta porque dijo: Es un hospital. Es un hospital. O sea, cuando, cuando yo me siento mal, eh, me ayuda a sentirme fuerte, me ayuda a sentir adelante. Okay. Si yo me siento bien, reafirma ese sentido de fortaleza de salir adelante. Entonces, como yo lo veo desde, desde el lado hétero, yo requiero un Jay-Z que me diga: You gotta get that. Dirt of your shoulder, ¿no? Okay. Entonces yo, hetero, es como... ¡Oh, sí, ¿no? Sí, porque muy, muy poca uh, gente le gusta uh, gente, uh, música gay. O sea, siempre no es te gusta. Sí, pero a lo que voy es como... Em, Kanye me da esta que te rapeé al principio, ¿no? Wake up, Mr. Wells. Es como... Sí, soy FIFA. Ar, ar, arriba, yo... Quiero una chamarra cara y pasear por la calle con unos Jordan. Y en el caso de lo que estamos llamando ahorita música gay, existe ese empoderamiento que es I was, born this, way, I was ¿no? born this way. O sea, como a partir de un empoderamiento que no necesariamente sea gay, me estás dando fuerza. Sí. Me estás, digamos que es tu hospital. Sí, claro. Yo tengo mi hospital llamado rap, tú tienes tu hospital eh, llamado ¿Pero eh, ¿qué Celine lo hace Dion, gay, por ejemplo. O sea, ¿qué lo hace para música gay? Es lo que no me cabe. Porque estamos hablando de generaciones ahorita, pero antes estaba... Donna Summer, Diana Rose. Wow, oh, Diana Rose. Este, toda la música disco es considerada. Es fue el, el boom del movimiento. No B. todas, porque si checas. Eh, Bonnie M. She's crazy like a fool. Guapa, no, 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 no. Daddy Cool. Daddy. Daddy Cool. No, no, no. ¿Esa no es gay? Claro que es gay. ¿Daddy Cool es gay? Bueno, la canción, pues. O sea, se escucha. No, no se escucha. No, no, no esa que... es, pues, de nuevo, para, para el, claro. el para hombre blanco privilegiado. Sí, claro. Es de, sí, yo soy daddy cool y el, sí. y el coro son mujeres. No es, por eh, ejemplo, la de Knockin' Good. Esa sí es muy gay. Y también creo que debe tener que ver como el tema de la eh, belleza poética que incluye. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando. Fernando. ¿Sabes? O sea, eso se lo pones a un FIFA heterosexual y te va a decir: Yo qué con las estrellas brillantes <laughs> y que el aire, ¿no? Sí. En cambio, le pones este y te va a decir: ¡Sí! ¡Esto era lo que yo quería! Sí, claro. Como sí. que no quería, lo explicamos, güey. Fíjate, era nomás rascarle al tema. Es un asunto lírico y más o menos de sonido. Como ciertas tonalidades, melodías. ¿Hay pop y para el heterosexuales? ¿Tipo de poesía que hay? ¿Michael mm, Jackson podrá ser para heterosexuales? Sí. ¿La música tiene género? No, la música no tiene género, pero estamos hablando ahorita de este fenómeno en el cual. Socio so sociológico. Hay un, hay un diagrama de Den. Que incluye muchos grupos que están claro. ahí. Ahora, si eres un artista cabrón, eh, trasciendes y entonces gustas a ambos, ¿no? Elton John. Uh -huh. I'm sorry, ¿Cómo se llama esta de? I'm sorry. este. Pechot ¿eh? Boys. Pechot Boys. Boys. Boys es sonido gay. You are always on my my mind. Mind. Si lo piensas, Elton John, directamente él no hace un sonido gay. Él hace un sonido rockero, rockero, rockero adaptado on. a la época. Claro. Por eso no, no es como tal un ícono. O sea, es un ícono. ¿En la cultura gay? En la cultura gay, sí. ¿Pero del mismo tamaño que Madonna? No. no. <laughs> y Madonna es heterosexual. Creo que no hay ningún ícono hombre del tamaño de los íconos femeninos. Y eso tiene que ver con la manera en que se reinventan cada disco. No, no creo que haya un hombre comparado con la fuerza... En cuanto a Juan Gabriel... En México sí, tal vez. En Estados Unidos... Michael Jackson, ish. O sea, cabrón, ¿cómo trasciendes al sonido? O sea, porque eh, bajo este orden de ideas, Juan Gabriel sería sonido gay para ese círculo de gente gay, pero resulta que a los heterosexuales nos maman. Las canciones la de abrir. Tiene que ver con la letra, tiene Ajá. que ver con la temática de la letra. ¿Te voy a aventar el pinche encendedor Pero, güey, ¿pero qué necesidad? ¿Qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué? <laughs> güey, no dice nada esa canción. O León ni le entiende esas Bésame. ¿Cómo que no dice nada? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, libertad de desea salir rezar reír, plan, y, plan, y cantar así sin, sin pena. pena. ¿No le has puesto atención? Sí, para lo que me refiero. Es como un está en el closet este vato. ¿Cuál es el problema? Dejen de chingar, güey. Sé que, sé que sus papás le dirán, eh, día a día rezarán, noche a noche le dirán, que eso que eso no está bien. Hey, hey. Ay, no, pinche Juan Gabriel, chingón, Dios te bendiga. Para Juan Gabriel tienes que Te amo, cabrón. Te amo, güey. El otro día fui a Bellas Artes y, y, y nomás pensaba yo en Juan Gabriel. Fue una exposición muy chingona en Bellas Artes, muy, muy, muy chingona en Bellas Artes. Y estaba, yo nomás, vayan, eh, y yo nomás pensaba en Juan Gabriel, y decía aquí estuvo. creo que aquí estuvo él, dos veces. Me la chaqueté y los aviento porque los Aquí que lo estuvo dos. Veces. Oye, eh, por ejemplo, ¿cuál es la canción más gay que te gusta? Eh, piénsenla todos. ¿Cuál es la canción más gay que te puede llegar a gustar? Fui ¿Eh? Dualipa es es lo que te digo. O sea, es esa imagen femenina empoderada, perra, eh, fashion victim. Este. Yo puedo con todo, todos somos perfectos. Lo que hace que la música se convierta en un icono gay. Es la nueva icono gay ella. Billie Eilish, no ¿Sí? sé si ¿Sí es un icono gay. No es un icono para todos. Exactamente. Porque aparte no es. no lo agarra de bandera. Exactamente. Eh, Ariana Grande es un icono ¿verdad? Ariana Grande. Sí, o sea, le, me lo habías dicho desde hace mucho. Como admiras la pulcreza, el brillo, eh, la disciplina. O sea, yo pienso ahorita, tú, con todo eso que te estoy diciendo, pienso en Beyoncé con uno de esos trajes que, que son como medias y es así. brillantes. Es como. ¿Cómo no? Un gay se va a volar los sesos no por doubt. esto, güey. No doubt. No, no doubt. Es para todos. Es para todos, yo, pero yo sí pensaría, es un iconazo güey, en yo, cuanto a moda. Yo pensaría que... Seguro después me voy a acordar de otra. Ya que esté así en el coche yéndome a mi casa, va a decir... ¿Cómo no dije esa? Pero, pero ¿qué necesidad? O sea, me encanta porque es Juan Gabriel diciendo como... ¿Cuál es el puto pedo, güey? Déjenos divertirnos, güey. Que tu, tus papás que no estén chingando, güey. ¿Para qué tanto problema, güey? Vamos primer... a divertirnos, güey. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste de Juan Gabriel? ¿Te puedes acordar? O sea, ¿o qué te marcó? O sea... Yo, haber visto el show de Bellas Artes, haberlo visto todo de blanco y moviendo el culo, dije, ¡sí! No, pero la anterior es el chido, güey. El de Cuando negro. Estaba todavía más joven de negro. Espérate, estoy... Se me olvidó otra vez. Que ya habíamos, regresa, que ya nunca me querás, que nunca me quisiste. Se me olvidaba, okay. que... Y el te... pedo es mariachi ahí. O sea. Sí. Mariachi. Mm. Qué perra. Era muy perra. En yo... ese de Bellas Artes. Cuando está cantando. Ah, este... Na, 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 na. este. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí que. Cuando mi, entra la batería es un momento mi primo, clásico. Ajá, mi primo tenía una ex francesa y le decía: No entiendo nada de lo que está diciendo y estoy llorando. Porque ustedes mocosos lo que no saben es que está tocando con la banda normal. Y en eso, eh, lo que dice este güey cuando tu, 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 tum, a este pedo, se abren unas cortinas y Juan Gabriel les dice: Le dice al público sin decirlo, sorpresa, imbéciles. Yeah. Trae un coro de personas. El coro nacional de México. ¿Quién sabe cuántos mariachis y una orquesta sinfónica? Y truena la canción increíble. Y Juan Gabriel se pone a dar vueltas y no se enreda con el cable. Y es eh, hermoso visualmente. Hermoso, 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 hermoso. Pero si pones atención, cuando lo está cantando al principio, <laughs> se voltea a, a ver con quién del público y le dice, no me provoquen. Ah, es famoso. <laughs> no, es que empieza... Ta, ta, da, da, Na, da, da, y, empieza, y empieza a mover, y empieza, a mover y empieza a mover y se vuelve y dice, no me provoque. Creo que mi momento más gay es un grupo de Estados Unidos que se llama Dead or Alive. Todo el mundo conoce una canción de ellos que se llama You Spin Me Round You Spin, spin Me Round, round, round baby. Round round, like a record. Bueno, él se llama Pete Burns, es mi ultimate diva, es mi máxima, mi máxima inspiración. Es un güey que a principios de los 80... En su concierto iniciaba con una imagen de sus nalgas con el letrero sex. Y es mi máximo, mi máximo, mi máximo musicalmente hablando en cuanto a esa época. Creo que lo, eh, llegamos al punto, ¿no? O sea, es el glamour, la belleza lírica, eh, el asunto es lo que hace como la tendencia a, a este sonido. Pero bueno, lo que sucede es que luego vas creciendo y... Te van gustando otras y, cosas. Y te van gustando otras cosas. En especial, como que te vas teniendo más, más, más apertura. Yo recuerdo que me compré un disco de The Clash que se llama Sandinista. Y yo, la apuesta. 300 pesos costaba. Doble. Y yo, puta madre, es que es el único que me falta de The Clash. hago? Oh, órale, pues. Me lo voy a comprar. Y que me lo compro. Y que traía canciones disco, reggae. Y yo dije, ¿qué es esta? Mierda. En qué empecé a sentir como un dolorcito aquí en qué gasté mis 300 pesos mis todo este tiempo de ahorros se acaban de ir al carajo y ahora te puedo decir que es uno de mis discos favoritos porque me presentó muchos ritmos. O sea, claro. lo, que hizo, lo que hizo Joe Stromer con Sandinista fue decirme, hey, ya sé que venimos del punk, pero ¿qué te parece? 32 canciones distintas con 32 géneros distintos. Entrale sabroso, déjate llevar, bailale al reggae, reggae dob, lo que sea. Y esa fue mi apertura. Entonces, eh, por eso ahora la gente, como que antes... Se veía mal alguien que te decía, me gusta de todo. Era como, ay, ah, eres un imbécil, no sabes nada. De no, te gusta de todo, no te gusta ahora, de todo. Y ahora, cuando alguien te dice, me gusta de todo, es como, oh, saben mucho de música. Oh. El, el madrileño fue una prueba de ello. El madrileño de ese tangana fue, voy a agarrar todos estos ritmos que acabamos de mencionar nosotros. O sea, trae regional mexicano, tango, cumbia, rock, ayúdenme, flamenco, reggaetón balada sí, es una belleza de disco, o sea, por más que Bad Bunny venda más y tenga muchísimo más trascendencia, cuando tú a cualquier artista Tenía. o a persona eh, que consume música le mencionas el madrileño es como un punto de aparte, o sea, es como otra cosa, o sea, sí, ok, yo hago lo que se me dé la gana, gran disco, ok, eh, ¿cómo se llama? Un verano sin ti, ok, está chido, pero en cuanto a trascendencia musical, no en números, trascendencia... El madrileño es una obra de arte. Eso es importante. ¿Está lloviendo? Sí. Dejé mi ropa en la azotea. <laughs> ¡Ay, no! Dejé mi ventana abierta. Mi niña yo va también, a estar ahí. Yo también dejé ahí. mi ventana abierta. Baby. Y la niña va a estar ahí. ¡Ay, no! Porque mi perra tiene una ¿Qué, mala ¿qué va a estar haciendo? Chupar pito. Qué, qué no, pendeja, pues, no? le gusta es chupar. Le, le gusta agua, morder eh. las gotas. Morder las gotas. Ahí están persiguiendo la lluvia. ¡No te salgas! ¡Te vas a mojar! Y, oye, pero entonces, el programa lo quisimos hacer para que la gente conozca nuestro playlist. No, que sepan que conforme creces tienes eh, un playlist que te va haciendo así. O sea, que, que, que es sopita o sea y que, que puedes buscar por tu eso playlist. Que por eso mencioné en un inicio el punk, porque yo necesitaba que hubiera otro ruido en mi cabeza, porque el ruido que estaba sucediendo en casa era muy fuerte. Eh, pero te van como que. Eh, Acompañando, o sea, The Who fue muy importante para mí. Pink Floyd a la fecha es una banda importantísima para mí. Eh, pero vas Police. creciendo y vas encontrando otras cosas. O sea, de repente yo encontré a Vince Guaraldi, que era el vato que hacía la música de Charlie Brown. Y era brillante, porque era un cabrón que estaba enamorado de la cultura latina. Enamorado de México. Tiene un disco que se llama Oaxaca. Eh, entonces... ¡Qué estúpida! <laughs> es jazz. Con ritmo latino, porque tocaba, se hizo muy amigo de eh, un guitarrista brasileño llamado Bolacete. El güey, fíjate, de, en los 60s no hubo prejuicio, no fue como, este güey es negro, fue como, este güey es brillante, vamos a hacer discos juntos, vamos a hacer jazz con ritmo latino y es bellísimo. Entonces, vas encontrando en tu camino que jamás te sientas juzgado si es K-pop, si es tu puta madre, güey, si es este el disco solista de Cristiano de Si sí es IV, eh, Si es quien sea. Si te hace a ti sopita pa'l alma, que entre, güey. Todo el mundo tenemos Delicioso. una canción que nos pone triste. O que nos alegra el día. O por algo tienes tu canción que pone. ¿Cuál tienes de alarma ahorita? No procuro tener canciones como alarmas porque se convierten como en un significado de alerta y dejan de ser algo bonito. A mí me, ¿Me a mí me gusta o sea, contar con que algo que no, bonito. Aprecio tanto. La, era como cuando me decían en la secundaria: hay que mezclar Boeing con vodka. No, hey, hey, chicos, chicos. El Boeing es una bebida sagrada. No la vamos a contaminar con vodka. El fruit, vamos sí. a tomarnos el vodka solo. <laughs> esa el botella, fruit, sí. Esa botella vamos a mamárnosla y luego nos la tomamos. Tú no eras de los que les ponía. Es que yo nada más tenía una bicicleta, pero que era moto. Entonces no eras de los que le ponía. No sé andar en bici. Bueno, Brati, fantástica cantante. Hagamos un programa, por favor, donde le enseño a dar en bicicleta. Ya lo hizo Brati. Ñam, Ñam, extravaganza. Ya me enseñó Brati a andar en bicicleta. ¿Y ya sabes andar en bicicleta? Ya sabes andar en bicicleta. Pues ahora falta que le pongamos tu sí en la llanta para que sea como moto. <laughs> Pero te vas a encontrar cosas. Y lo, y lo impresionante ahora que salió Brati al tema, o, o gente como Ed Maverick, Daniel Kien, eh, Kevin Carr. eh... Toda esta Santa Fe clan, toda esta ola de chavitos que son menores que tú y que los encuentras haciendo unas poesías que te cagas, cagas, que te golpean en el corazón, y dices, ¿cómo es que este mocoso a sus 20 años hizo esta canción que me habla tan cabrón? O sea, la primera vez que yo escuché eh, es que yo te quiero a ti de Kevin Carl, inevitablemente empecé a llorar. Cuando güey, la primera vez que escuchamos Fuentes de Ortiz, nos voló la cabeza a todos de Ed Maverick. Eh, y, y yo cuando he tenido las oportunidades de ver a Ed Maverick en vivo, es llorar. Para mí es llorar mucho. Ah, pues se hizo viral un, un clip en el que estoy llorando viendo a Ed Maverick en un festival. Bueno, estabas hasta el cool, culo, amigo. No, todavía no. Ahí todavía no. Todavía no empezaba. Eh, de hecho, me dijeron, vamos por Chelas y les dije, no, vamos a ver Ed Maverick. Yo lloré la primera vez que escuché desde la raíz hasta la, la raíz. Hasta la hasta raíz. raíz. Me manda que es muy cabrona. Es muy muy cabrona. Pero creo que es algo de la música. Es a lo que voy con este tema. Creo que la música te puede transportar, te puede ayudar. Y seguimos siendo un pinche podcast de apoyo. Entonces creo que la música te puede apoyar y te puede llevar a otros lados y te puede sacar de muchos lados. A mí me ha salvado, como te digo, como me dijo este chavito eh, de Nueva York, es un hospital. O sea, es un puto hospital. Y de repente, ¿qué pedo cuando esas canciones te empiezan a hablar? Y dice que, ¿qué pedo? ¿Me la escribió a mí? No, sí. me la escribió a mí. No, esa sí. me la escribió a mí porque hasta está mencionando la ciudad donde sucedió esto. O sea, a mí me, a mí me ha pasado eso. De que, de que la ciudad. Güey, súper O sea, no, sí. no voy a profundizar, pero me ha pasado con ciudad. De que, no mames, que... ¿Qué? Tienes que profundizar, perra. Tienes no. que profundizar. Porque eh... ahí nos van a conocer más. Um, la mía es muy gay, yo hasta me la tatué, ya sabe mi gente. Pink fucking perfect. Esa canción tengo... la hizo para mí esa vieja. Yo tengo dos, dos de canciones, fíjate. Dos, ¿eh? Dos. Ah. A dos ver, de canciones. ¿Cuál dime cuáles son. Y una de un artista de jazz. Son tres en total. Relacionadas con música. Órale, qué teto. ¿Por qué teto? Al contrario, qué sensibilidad. Cream del Gutan Clan. Pensaba que Cream The Prince, que J soy. <laughs> cream. Oh, okay. Princess Prince de ¿sí? y también ícono heterosexual. ¿Y sabías que era heterosexual? Era bisexual. Bise era bisexual. En los últimos años estuvo con sus dos coristas, pero fíjate. Como que fue sus cabrones completamente de... avanzados. Sí. Que era como. Ni voy a hablar del tema porque no es necesario, güey. No les voy a dar explicación. Algo similar a David Bowie. Era como, a veces decía que sí, a veces decía que no. Era como, es que ustedes le dan importancia, güey. A mí me vale verga. Ya. Yeah. O hay gente que se hizo icono, o, o, muy famoso por una sola canción. Sí, sí. Boy George. Mm. Bueno, tiene como tres. <laughs> Ish. Y es lo que te se generan y lamentablemente hay algunas que llegan en un momento y en su momento son muy importantes Mira, y después mojada pinche rata dónde andabas no está nada mojada ah, deja en paz entonces, a la beba nada más le cortaste mucho muy pelo otra vez pendeja. que son muy importantes en su momento y que luego ya no puedes oír y dices ¡Chinga! esta ya no la puedo oír! carajo porque te Esta, lleva a un lugar Te triste. lleva a ese lugar, ajá. Sí, tengo. Y, uh, o Tina hay, Turner, I Don't Want to Fight No More. O hay unas que te colocan en, en los dos. Yo tengo ahorita mucho Hope de Vampire Weekend. Que dice, el enemigo es invencible, ojalá lo dejes ir. Y es como súper, como súper ambiguo. Entonces la escucho y me lleva a un lugar triste, pero de igual manera a un lugar de... de de fortaleza, ¿no? Por eso sí. es Hope. Espero puedas... O sea, el enemigo es invencible. Espero puedas dejarlo ir. Entonces, ¿tú consideras que es una buena idea? Consideramos aquí en este set. Que si tú estás mal, que si tú no estás pasando por el mejor momento, agarres tu pinche spotty o lo que escuches y te pongas cinco canciones seguidas que te gustan, que te llaman a buenos Blast momentos. it. Blast it. Si tienes la oportunidad... Invierte en un equipo de audio cabrón y revienta las bocinas hasta que le cague su puta madre al vecino Ay, lo no. deliciosas que están sonando esas melodías en tu hogar. Y toma que mejor unos pinches audífonos bien y te revientas el tímpano y ya te vas a la verga. También, eso en aviones. ¿Qué necesidad, ¿Qué necesidad tengo de andar ahí? En audífonos la experiencia es muchísimo más cabrona. Porque se cierra el asunto y sucede acá adentro. Me gusta mucho Rubicón de peso pluma. Resulta que fue la canción que más escuché en 2023. No tengo el disco Génesis. Nomás tengo Rubicon. ¿En serio? Eh, Ajá. Yo no escuché ese. Y buen el otro día la puse en un avión y dije: ¡Vete a la verga! Porque en los audífonos se puede mezclar. Ustedes no valoran un pedo que es la mezcla. Que hay un cabrón que a veces es el mismo artista que la graba que decide dónde va colocado cada sonido y a qué nivel. Y artistas como los Beatles, los Beach Boys. Pink Floyd o Peso Pluma en Rubicón, avientan de un lado para otro el, un instrumento y es un viaje delicioso perseguirlo con tus oídos, porque es como si pasara por acá, y saliera por acá y otra vez se metía por acá y salía de este lado. O sea, eh, pongo el ejemplo con Rubicón, agarren sus pinches audífonos, porque no voy a ponerles un ejemplo de Pink Floyd porque van a decir este pinche de que pongan Rubicón, sé que les gusta, sé que les gusta Peso Pluma. La pones, güey, y esta verga empieza la trompeta taratata, 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 de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y, trabajo, y se van los problemas. De, hay un trabajo interno, interno del puto ahí. disco, güey. O sea, hay un trabajo muy cabrón de un disco. O sea, por ejemplo, se. se también está ese cliché, ¿no? De que si es pop, es, está mal hecho, si es salsa, espanacos. Si, o sea. Eh, pero existe muy buena música en cualquier género. Yo hace poquito vi un reportaje y fíjate que Sal salsa, güey. No mames. ¿Tú te vas al bar San Luis o al Barbasul? Y, y, eh. y vas a ver los mejores grupos de salsa porque resulta que tocan diario en probablemente tres o cuatro bares distintos de salsa. Entonces es deliciosa la experiencia de audio porque estás escuchando a cabrones que son músicos que diario ensayan en vivo. Y es, Entonces tienen un sonido increíble Y te las letras allá, son que te cagas Agarras, pides al mesero el pinche cuadernote ese Con las canciones que te tocan 500. Y eh, dices, tóqueme ojitos mentirosos En lugar de que orquesta aparece mm, Este, rocola, la chingadera mm, Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproche Fíjate que intenté para falacia Tú sabes que Falacia, este show que está próximo a salir, es como, termina como con este speech de somos cabrones, güey. O sea, al final sobrevivimos, güey. El humano es sobreviviente. Y yo utilizaba en los shows, tanto en la apertura como en la clausura, el gigante de hierro. No de manera irónica, sino de manera real. Porque dice, soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy un gigante en verdad. Ni un hechizo logrará que yo te deje de amar. Ni una envidia ¿Eh? vencerá. Ah. Soy un gigante, en verdad. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Pero la gente se queda con. ¡El paso del gigante! Pero si pegas atención, la letra es muy bonita. No me gusta de manera irónica. Me gusta. Es como, güey, qué letra tan poderosa. En tan pocos eh, versos. Las salsas Lograron tienen algo letras muy poderoso, divinas. pero costaba. ¿Cuánto? ¿Cuánto costaba? Como 70 mil pesos. ¿Qué? Como, como 7 mil dólares. Los derechos. Los derechos. No mames. Sí. Intentamos varias canciones y los derechos fueron carísimos y al final conseguimos un artista independiente que mencioné en el episodio de hoy y nos regaló la canción. Le insistía a su manager, permíteme darte una cantidad simbólica. Me dijo, no usa la gratis. Fíjate, es que uno no sabe el arte. Por ejemplo, te decía que vi un reportaje. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que la gente considera que era no. de Ariana Grande. ¿Quién? Ariana Grande. Uh -huh. Ariana Grande. Ajá. Uh -huh. Ya. Güey, la chava se pone en su computadora con un micrófono como este. Uh -huh. Empieza a hacer sus armonías. ¡Ah! Las graba sola, güey. Y luego dice, auto Track. Oh! Y, y empieza a hacer sus. Ella misma. O sea, tú no pensarías que un producto pop. Puede hacer eso. ¿Por qué no? La gente en general piensa que el pop es basura. No, requiere muchísimo más constancia, y muchísimo más disciplina. Mi amigo Alex Díaz fue músico de. <coughs> Dona Paola, de Belinda, de. Ay, puta, Dana, tocó, qué perra tocó eres. Con, tocó con muchísimos artistas pop y dice que se veían en los estudios Churubusco, rentado un estudio para ocho horas. Darle al concierto que iban a estar presentadas en el tour. Y que lo invitó a tocar, no recuerdo qué grupo de rock, al Vive Latino. Y el güey dijo, ¿como tienen las partituras? No, tú nomás ahí síguenos. <laughs> no digo que el rock sea así, pero la percepción de este güey, y es algo que me hizo admirar, el pop requiere muchísimo más disciplina en el sonido. El sonido pop, tú vas a un concierto pop y el sonido es impecable, güey es impecable tiene muchísima disciplina detrás y el rock a veces puede colgándose de que es rock ser sucio estar mal tocado no estoy diciendo que el rock sea mal tocado soy un fanático del un rock más secuenciado tal vez podría Ajá. ser ahora ves a veces Jack White en vivo y se te cagas en los pantalones güey hay un grupo nuevo que a mí me gusta mucho las mujeres rockeras las voces mujeres uh -huh. por buen Gay uh, y te lo dije a ti no in this moment ahorita me trae in this moment oh. Me trae. Son las de. No es cierto, te estoy choreando. Vale, verga, tu grupo, estúpida wey. Es muy bueno. Pero, por ejemplo, <laughs> me gusta este Metal Baby, que es un grupo de K-pop rockero. O punk, o punk, no sé qué sea. Ay, oh, dices, ay, no. Hay muchas cosas que no te gustan. Y está bien que no te gusten. A mí no me gusta, por ejemplo, el reggaetón. No me gusta, ni el bonito. No me gusta. Pero respeto a la gente que le guste. Nunca voy a poner una canción de reggaetón que me va a poner de buenas, pues a lo que voy. Sí, no, hay, hay cosas que nomás no te. No no, no te entran. Y... <coughs> bueno, sí me entran, pero. Sí, sí, no, a ti te entra todo, culo. ¿Qué, ¿Qué canción te pone triste? Y esa pinche famita pendeja, porque me están empezando a mandar pitos, me la estás haciendo tú. Mándenle más pitos. No. No han no. mandado suficientes pitos. Es muy rudo abrir Mándenle un mensaje. Manden más. Ah, es muy rudo abrir el mensaje en Instagram arreino. de Hugo Blanquet. Su nombre está apareciendo en pantalla. Hugo no, porque bajo, sí. Miss Diamond, eh, Hugo Blanquet, Miss no, Diamond. no pendeja porque sí les contesto. Y por los mensajes directos envíen. No de supito, varias. O sea, como busquen bueno, grandes. Todas, todas. Mándenle al negro de WhatsApp. Todos los penes que me lleguen a mí, se los voy a mandar también, pendeja Uy, estoy temblando, güey. <laughs> Hay unos penes muy feos. Me mandó uno curvo, cabezón. Fue horrible. Ay, bueno, ya no viene el tema. Horrible. 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 Eh, ¿Qué canción te pone triste? Literal. Que la escuches y te pones triste. Nostálgico, digámoslo así. Pueden pensar ustedes también, eh. Pero triste para bien, ¿no? Porque lo que haces es. Una maestra de sociología nos decía: Al ser humano le encanta regodearse en su tristeza. Entonces, Ajá. cuando está triste, se avienta y se hace más miserable un rato. Que creo que es importante tantito. Eh, entonces te pone triste, pero te gusta que te ponga triste, ¿no? O tú dices así: que triste, triste. No, eh. triste para llorar, no. Digo, lloras como cualquier pendejada que te quede en un momento. Ya que en tu, en tu cajón emocional esté esa canción que la escuchas y te traslada un momento melancólico: Moon de Kanye West. Ok. O oh, Jesus Lord de Kanye West. O sea, oh, y a Es que en, en, mi, no. en mi depresión, Donda era el único álbum que podía escuchar. No sé por qué, no, no sé qué era. Eh, era lo único que podía escuchar. Por ejemplo, también un tiempo, eh, justo cuando eh, cayó la pandemia, pero yo desde antes, nada más podía escuchar el Pet Sounds de los Beach Boys. Nada más, nada más, nada más, nada más. Entonces era lo, lo único que escuchaba. No, 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 no como por uh, obsesión, digo, son grandes discos ambos. Sino porque era lo único que en ese momento mi pechito decía, sí, que pase, que pase. Lo demás no, no, no pasaba. ¿Tiene alguna canción que los ponga melancólicos? ¿O son muy jóvenes para saber qué es la melancolía? No. A mí me gusta mucho un álbum completo de una banda, de Matón Policía Motorizado. De ¿Cómo se llama? La banda se llama el Matón Policía Motorizado y el álbum se llama La Síntesis de O'Connor. Igual tiene tatuaje. de ¿Ah, Sí. De, es. de eso. ¿Ah, sí? Sí, tienen toda una verga para que <laughs> lo escanees y te mande a la canción. A ¿no? la verga. <laughs> tu hija. Sí, o sea, es real, no una verga. O sea, como ay, la, ay, la ay, secuencia ay, musical que escaneas y te manda directo a la canción. O ¿A sea, qué ¿sacas? canción te manda esa? Ah, el tesoro de el Mato a Un Policía Motorizado. O sea, es tu canción ¿Sí? favorita. Sí, Uy. Sí, sí, sí. no, la favorita, pero la de mi favorita. ¿Tú? Sí. Ay, güey. Se llama? Cóseme, de, Beret. ¿Cóseme? de Beret. Todo el mundo tiene su ladito Cóseme, roto. De Beret. Cóseme, de Beret. estúpida! The Funeral, de Band of Forces. Uh, bueno. Me recuerda cuando se murió mi amigo César. Uh, uh, together Again, Jenny Jackson. ¿Pero dices que te permiten como empoderar la tristeza? Uh, y salir adelante Nos pusimos tristes todos O triste sea, ¿qué cuenta? es eso? Que funcione como hospital Vamos de nuevo Que funcione como, como hospital Y que sirva como para Para cobrar fortaleza La lluvia sí. reconforta Oye, de ¿quieres? Sí. Yo puedo ¿Quieres aventarte uno de estos? ¿Qué, ¿Qué? Un boys not ¿No? Uno Que ya nos echamos un rato, ¿no? Bueno, si no, en el próximo No, 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 no. La canción que más te pone alegre, la canción que más te pone... De... Ah, yo, yo sí tengo la alarma. Me estoy despertando ahorita con eh, Respect de Aretha Franklin. Aretha Franklin. Que pasó muy corregir, para... Aretha Franklin. Es que por quererlo decir con tu acento, no me sale... ¿Qué? Pero jamás me van a escuchar. Jorge. Hola Richie, hola Hugo. Este es un mensaje un poco más para Richie. Quería agradecerle porque soy una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. He estado 10 años ya en el tratamiento, eh, pero cuando vi la entrevista que hizo con Jordi fue como, wow, no me, me tengo que poner en control. Entonces sí fue como un, un cambio radical en mí. O sea, me serviste de ejemplo, la verdad, eh, me ayudó bastante. Ahora estoy en control con otro psiquiatra, un mejor psiquiatra, y que también a la vez tiene una parte como de terapia. Eh, ah, me corté la mano. Me estoy sintiendo mucho, estoy durmiendo mejor y me encuentro realmente feliz. Muchas gracias por eso. Eh, si hay posibilidad de que viniera el show eh, Corto Circuito de El Salvador, me encantaría irlo a ver con mi familia. La verdad, muchas gracias por todo. Claro que Corto Circuito va a ir a El Salvador. Ahí vamos a estar. <coughs> me esperen pronto las fechas. Wey, Ay, ¡Qué man... bonitos mensajes, güey! ¿Sí? ¡Qué bonitos mensajes nos dejan! Y no les damos salida, güey. Por cierto, ¿el siguiente en vivo cuándo va a ser? Eh, va a ser el 29, ¿no? el 29. Lunes 29, en vivo los 29, completamente en vivo. Eh, mmm, qué buen comentario. O sea, sí, sí es importante. Un buen psiquiatra. No, no, que no sea un culero que te medica y ya. Que, que hable tantito contigo. Eso Pregúntamelo es a mí. Eh, tú vas con, Lo barato sale caro. Hugo Blanquete es la prueba. No es cierto. Le estoy diciendo que vaya con uno chido desde hace un buen. Y, ya cambié y ya, de no, psiquiatra hace un putero. Por es... favor, escuchen música latina también. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? No sé, quería cambiar el tema para que me dejaras de mamar. Me sentí presionada. Bipolar tipo 1 es muchísimo más pesado. Entonces, mis respetos... ¿Hay tipos varios? Son dos tipos. Yo soy tipo 2. ¿La masculera. más No, es más relax. ¿Ah, más sí? relax. El tipo 1 es muchísimo más eh, drástico. ¿Y después de bipolar tipo 1, qué sigue? Pon atención, güey, tipo 2. Pues si el 2 es más leve que vergas es. Va revés ustedes. Yo no lo inventé, ¿ok? Yo no, yo no desarrollé uno. Yo soy tipo 2, es lo que sé. Tipo 2, TDA, eh, tendencia depresiva. Esa soy eh, yo. Pero eso de nuevo, lo, lo miras de frente, te pones tus audífonos y dices: Yo puedo, güey. Y pones. Y pones tu rolita, que te hypee. Muy importante, hypearte en la mañana. Hypéate chido. Sí, eh, brinca la regadera con un hit sabroso. A veces el silencio es bueno, ¿eh? también eso es importante. Me lo enseñó eh, mi psicólogo, me dijo, no todo el tiempo tienes que estar oyendo música, Ricardo, porque soy melómano. Me dijo, a veces tienes que tener silencio para escuchar tus pensamientos. Entonces, ustedes hagan este ejercicio de discernir: estoy para bañarme con música o sin música. Yo me baño a oscuras. Mm, y pidan una Alexa digan así de cumpleaños o de navidad eh, regálame una Alexa entonces ay pero luego la puta no te puede tocar plan, nada eso únicamente está en tu plan en tu plan premium no sé qué pues, lo conectas a tu plataforma de a la que utilices es mucha tecnología para mí oigan por favor escúchense escuchen música o, o sea a ver tienes una Alexa tengo una Alexa y no la has linkeado a tu cuenta de Spotify no no sé cómo googlealo y hazlo Toma cinco minutos, porque así ya te paras y le dices, se reproduce bla, 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 en Spotify. Y ya no te dice, prueba Amazon Music, es tu puta madre. ¿En serio se puede? No, te estoy choreando, pendejo. Pues ya no sé ni qué haces, ¿en serio, pendeja? <laughs> es... Yo le digo Apple Music porque uso Apple Music, porque soy hipster. Ay, Che boomer. Ay, si pueden, vayan a conciertos. Los conciertos son como una meditación. ¿Cuál fue tu primer concierto, me dijiste la vez pasada? Mercurio. Ay, yo no me siento tan mal. Alejandra Guzmán, cuando se fue embarazada. Ahora, no fue mi voluntad, ¿eh? Mi hermana quería ir y me llevaron como de. de ¡Pero de, aplaudiste! De ¿No estabas así? Pues no, me las sabía porque las ponía todo el tiempo. Pero mi primer concierto, concierto de mío, fue Pearl Jam. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Regresó la hombría a ti, pendeja. Pearl Jam es increíble. Es música muy heterosexual. Mi concierto más joto fue oh, Marilyn Manson. Uh, yeah, yeah, yeah. oh, oh, Parece llamada Apache esa chingada. En el concierto que fui de Marilyn Manson, el guitarrista se rompió el de, y empezó casi a chillar. Pinche No aguantó nada. Un. Un amigo, su papá era piloto. Y le. De repente cuando veía a famosos, como que su era ir a su asiento en primera clase y decirle como ¿Quieres aterrizar el avión? O sea, como bajo la supervisión del piloto, te decía como nomás hazle así, su puta madre, eh, ¿Es Espero um... que no hayan corrido. No, ay, otra época y es algo light. O sea, era ahí un gimmick. Entonces, un día le tocó Marilyn Manson y sabía que su hijo era fan de Marilyn Manson, su hijo mi amigo, entonces fue con Marilyn Manson. Y le dijo, oye, mi hijo es muy fan su puta madre. Quieres aterrizar el avión. Y que Ryan Manson le dijo: Fuck no. Cógeme. O sea, si ve, seguramente iba a Ah, y ahorita ya parece tu tía lesbiana quedada, güey. Ponme una foto aquí, Ya está bien feicito. Ya está así. Un bodoque. Güey, esto es horrenda. Y cancelado, además, ¿no? Axel Rose, aparte, güey. O sea, no sabes cuántas veces yo me la jalé pensando en Axel Rose y su licrita blanca. Con su jersey en crop top. Sí. Y ahorita ya la vi y dije, ay, señora, cuánto el kilo sí, de memelas. Sí, también parece de señora lesbiana. Pues bueno, agarren su música, apriétense... Pónganse felices con su ahí, música. Utilícenla como extracción de dolor, pero tampoco para... Eh, cortarte las venas. Cortarte las venas y dar vueltas. Escucha un gran disco Valóralo como disco. Y, y nada, recuerda que la música salva. Y no recuerdo de quién es la frase, pero la vida sin música sería un error. You can lead me up. Esa me gusta. <laughs> ya acabamos, gracias. <laughs> Habló así todo y el güey cierra con Safe and Sound de Capital City. Chinga tu madre, güey. Me gusta esa canción. Me ponen de buenas. Escuchen a Jungle. Pónganselo a sus papás. Es como disco. Entonces...